Hoy nos hemos reunido aquí, llevamos varias semanas también nosotros, igual que otros muchos sectores, pensando en hacer movilizaciones y demás para visibilizar, aunque lo nuestro también viene de lejos, porque la situación del sector lácteo viene siendo dura ya desde hace años, ¿no? Los precios que se pagan que nos pagan a nosotros son muy justos, entonces las explotaciones van cayendo año tras año. Vamos, por su propio peso, porque estamos todos en pérdidas. Y luego ya, pues bueno, ya sabéis que después de la pandemia los cereales y demás han pegado una subida muy fuerte y ahora ya estamos todos perdiendo dinero día tras día también. Entonces ya veíamos que teníamos que hacer algo y teníamos que visibilizar un poquito más nuestra situación también. Entonces, aprovechando que aquí se están reuniendo los de Caixa en unas jornadas de Agrobank, que iban a hablar del sector agrícola y ganadero, pues habíamos pensado que sería bueno venir aquí y ver en qué punto está nuestra situación. Al margen de que la situación ya era drástica, las perspectivas, no a 2 años ni a 10 años, al mes que viene son, vamos, dramáticas. Estamos intentando interpelar tanto a la administración, industria, distribución, a que la situación es grave. Todos sabemos la guerra de Ucrania, la pandemia, lo que han hecho, y vamos a estar en una crisis grave. Entonces, si la distribución pudiera hacer un esfuerzo y subir el precio, porque nosotros no, lo que pedimos no son ayudas, nosotros lo que pedimos es que paguen nuestro producto lo que vale. Ahora mismo, por debajo de 45 céntimos el litro de leche, vamos a perder dinero. Normalmente se pagaba la leche a 0,30 y poco. A 0,30 y poco, que en el supermercado estamos pagando 0,69. O sea, se dobla el precio de la explotación al supermercado. Entonces, lo que pasa es que eso, si ya ha subido un 20% y ahora va a subir otro 20%, mínimo para vivir necesitamos 45 céntimos y para eso en el lineal la gente tiene que pagar algo más. No es una barbaridad tampoco, pero mínimo 80 céntimos debería estar en todos los supermercados la leche. La leche por debajo de 80 céntimos arruina a la industria y nos arruina a nosotros.